Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos con la gente del Getra en la Van Morón. Lo tenemos a Jorge Baro Nuevo, bien, más conocido como Van Mam. Bien, nos acompaña Marcelo, también representante del Getra, ya ha estado nosotros en el canal, ya saben. Bueno, hemos venido a almorzar, a conversar un rato y tenemos la oportunidad de entrevistarlo a Van Mam, que es un placer tenerte en el canal, por supuesto, ¿no? Así que nos vamos a meter derecho a Malvinas, ¿te parece hoy? Ningún problema. Bien, contanos, ¿dónde estabas el 2 de abril del 82? Bueno, mi unidad de combate era la 5ª Brigada Aérea en Villa Mercedes, San Luis, que integraba el grupo 5 de caza del 1er Escuadrón. Ese día, a la mañana, cuando nos presentamos en el grupo aéreo, nos enteramos, por lo menos yo, que no tenía ningún tipo de elemento, una radio, un televisor, que nos informara sobre los hechos acontecidos en esa madrugada. Y ahí nos enteramos que habíamos recuperado Malvinas. La verdad que una sorpresa, incertidumbre, alegría. Vamos a tener que ir a Malvinas, pero como sin estimar en ningún momento que lo podría llegar a suceder en el futuro, digamos. Lamentablemente los hechos se fueron escalando y nunca paró. Así que bueno, ahí estaba, el 2 de abril en Villa Mercedes, San Luis. Bien, ¿y cuándo lo trasladaron a ustedes? ¿Cómo fueron las primeras órdenes que recibieron posteriores al traslado? Bueno, la primera orden que recibo, la verdad, y me di cuenta dónde estaba parado. Porque volar un avión de combate es muy lindo, en La Paz, digamos, pero después, ¿cuál es la función que cumple el avión y el piloto? Uno se la imagina, pero no, hasta ese momento no lo llega a dimensionar. Así que a los 10 minutos que habíamos recibido la información, que ya se habían ido algunos a volar, estábamos en el bar y entran los jefes de escuadrones, el vicecomodoro Cini y el vicecomodoro Dubur, y nos dicen, estuvimos averiguando, nadie sabe nada. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuperamos, pero intervinieron solamente algunos de los que estaban previstos a hacer para aterrizar en el puerto argentino, llevar Pucará, llevar avituallamiento, logística y todo eso, pero nada más. Así que, lamentablemente, como no tenemos información, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Porque si esta escalada sigue aumentando, vamos a entrar en una guerra. Así que ya, a estudiar. Ahí fue la primera situación, digamos, que uno se pone en onda sobre lo que estábamos viviendo. Y nos mandaron a estudiar y bueno, y agarrar manual y 4, 5, 6 días estudiando constantemente para aprender, digamos. Llegó un momento que ya sabíamos casi todo de memoria de los elementos que traían principalmente en el ámbito aéreo. El ámbito naval sí, averiguamos, pero nosotros nunca habíamos intervenido en ningún tipo de ejercicio ni de adiestramiento, aunque sea lo más básico para el combate aeronaval. Y obviamente en tierra nosotros ya sabíamos porque era nuestra función principal. Eso no había ningún problema, digamos. Porque sí sabíamos la cantidad de armamento, principalmente de defensa, que traía. Bueno, y después del asesoramiento naval, que fue bastante calamitoso para nosotros, porque nos daban un porcentaje de supervivencia mínimo, nos fuimos al sur. Desplegamos recién el 13 de abril. Nuestra base inicial de despliegue fue el Río Gallego. Y desplegó las dos primeras escuadrillas, tres escuadrillas, perdón, del 1er Escuadrón, en Río Gallego. Después, a los días, llegó la 2ª escuadrilla ya con otros aviones más. O sea que teníamos 8, en el inicio de la guerra teníamos 8, nada más. Y ahí empezamos a entrenar, ¿no? Cuando llegamos a Gallego, principalmente el vuelo sobre el mar. No teníamos idea lo que era sobre volar rasante. ¿Y cómo te sentiste vos ahí? ¿Tuviste vuelo sobre el mar? Uno volando, haciendo lo que le gustaba, no tenía problema. Y más que dentro de todo, nosotros los numerales, lo veíamos el jefe escuadrilla adelante. Claro, y él nos daba una referencia. En cambio, el jefe escuadrilla no tenía nada y tenía que acostumbrarse a volar sin nada adelante. La verdad que esos tipos
muy bien, muy buenos profesionales, muy buenas personas que nos llevaron al blanco sin ningún tipo de problema. Se acostumbraron rápidamente, nosotros más fácil todavía, y empezamos también en los últimos días a probar tipos de armamento que podíamos llegar a usar, porque no sabíamos cuál era el armamento. Costó, digamos, hubo dudas, lamentablemente utilizamos desde el 1 de mayo, el 25 de abril, armamentos que no fueron acorde para los medios que estábamos atacando, que eran los buques. ¿Y cuando ajustaron, notaron la diferencia ustedes? Y sí, el 25 de mayo fue la primera vez que se usó una bomba diferente y el buque se hundió en 20 minutos. Después la otra oportunidad que tuvimos... Para el público que no sabe, la diferencia eran bombas inglesas de 500... Bueno, te explico. Sí. Las primeras que empezamos a usar pesaban 480 kilos más o menos, que eran alrededor de 1000 libras. Vamos a ser redondo, nosotros la identificamos como 1000 libras. Bomba muy grande, muy pesada, la velocidad nuestra en el tiro eran casi 900 kilómetros por hora, entonces perforaba todo lo que se le encontraba. Después el sistema de explosión, que es fundamental la espoleta, el mínimo retardo era de 30 segundos, y la espoleta se armaba a los 3 segundos. Todos esos datos técnicos la gente a lo mejor no lo entiende porque no desconoce, digamos. Pero nosotros, para que te dé una idea, tirábamos a una velocidad casi de 300 metros por segundo. O sea, que ese segundo de retardo era el tiempo que tardaba en explotar, eran 300 metros más o 300 metros menos. No, el armado primero. El armado de la poleta necesitaba 3 segundos. Y si nosotros volábamos 300, la teníamos que tirar a 900 metros. Si tardaba 3 segundos. Era imposible. Muy poca había que tirarla, muy alta, a mucho menos velocidad. Y algunas que otras se llegaban a armar, quedaban listas para explotar. Pero al atravesar el buque de lado a lado, el mínimo retardo que se le podía poner eran 30 segundos. No se le podía poner ni 5, ni 10, ni 5 segundos antes. Era 30 segundos. Y de 30 segundos prácticamente a esas alturas donde estaba en Malvinas, llegaba al fondo del mar la bomba. 500 kilos en 30 segundos se hunde. Una piedra. O sea, no le producía ningún efecto, nada. Y la que quedaba trabada adentro, a veces tampoco explotaba porque la espoleta no alcanzó a armarse. Entonces, era muy difícil. Cuando el 25 de mayo cambió porque la bomba era más pequeña y teníamos dos formas de espoleta, digamos. Una de nariz y una de cola. Eran 250 kilos que pesaban, 125 kilos, 250 libras. No, perdón, 250 kilos, 500 libras. Sí, 500 libras. Y la espoleta de cola, que era la MU 904, tenía la posibilidad de armarse en un segundo y medio. Entonces vos la podías tirar prácticamente a la distancia que correspondía. Pero nuestro mecánico, armero, uno genio, se quedaban a la noche desarmando la espoleta para que se armara el segundo. Eso es una locura porque... Si le erraban el contar, podía explotar el explosivo en la oreja. Cuando una vez que quedaba armada la espoleta, explotaba. Y el explosivo, si bien era 20, 30 gramos, le sobraba para volarte la cabeza. Sí. Y el retardo que se le ponía para explosión eran de 12 segundos. Podría poner menos, pero los jefes de escuadrones, de acuerdo a las velocidades, de acuerdo a las esquirlas, cuánto volaban y eso, dijeron 12 segundos. Y bueno... El primer día que se usó fue el 25 de mayo, el destructor Coventry, y se hundió en 20 minutos. Si hubiésemos tenido esa bomba, esa espoleta antes, los resultados calculamos que debe haber sido diferente. La otra vez que se usó fue el 8 de junio, porque desde el 25 de mayo al 8 de junio no encontramos ningún buque más en ningún lado. ¿Cuántas salidas? Yo recuerdo haber hecho una salida el 29 de mayo a Puerto San Carlos, a ver si quedaba algún buque dando vuelta ahí, descargando, lo que sea. No vimos nada. Así que de ahí, del 29 de mayo, que fue la última misión que hicimos ahí en San Carlos, hasta el 8 de junio tampoco tuvimos blanco rentable. No teníamos dónde buscar, no teníamos dónde encontrarlo, nada. Y el 8 de junio ellos cometieron un grave error porque se desembarcaron a la vista de las tropas argentinas, así que fueron a atacarlo y bueno, los resultados están a la vista, digamos. Obvio.
el Galahad, el Sir Galahad, se hundió. Sí, se hundió, se hundió y el otro desembarco, que era el Sir Tristram, no se hundió porque queda encallado al lado de la costa, digamos, pero se destruyó. Se destruyó, se prendió todo fuego, no sirvió más, digamos. Y digo esto porque, como buen país guerrero que son los ingleses, y cómo levantan el ánimo de su gente, lo vinieron a buscar al Sir Tristram, que estaba encallado, todo no servía más, todo prendido fuego. Sí. Se lo llevaron a Inglaterra y lo restauraron como bar, porque para otra cosa no sirve. No iba a servir para nada, así que... Bueno, le hicimos un muy lindo bar, colaboramos con el bar. Con el bar. exactamente, digamos, y por lo menos levanta el ánimo a la tripulación del buque, sí. Pues el buque no se hundió, lo tenemos acá, y a la misma también a la población. Sí. Ah, nos habían dicho que habían hundido otro y no, bueno, pero ya no servía más. Sí. Pero esas son formas... La tarea para la costa fue diseñada en la cumbre. No, más vale. Pero eso la gente a veces no lo ve, sino lo ve cómo se reconforta el ciudadano con sus... Sacando a uno de esos barquitos que habían perdido. Sí. Claro, bien, Marce, ¿alguna pregunta vos? Como representante del público, porque hoy tenemos representante del público, después vamos a hacer con la gente de gente que esté atrás también. No, pregunten si no, creo que me vi todos los videos de Jorge. Y después, gracias a Dios, tuve varias oportunidades para que me charlara. No, yo sí lo que le diría es que le agradezco la amistad hacia el grupo de todo corazón. Realmente es un tipo fuera de serie. Las cosas que hace, el buen corazón que tiene, son impagables, realmente. Y el grupo va a estar eternamente agradecido a él de brindarse de la manera que se brinda. Realmente lo considero un amigo del alma. Y bueno, simplemente le tengo que meter, no sé, algo en la mano para que empiece a laburar, porque las charlitas están todas bien, ¿viste? Pero vení, dale, vení. Pero pará, ya firmó las maguetas que vamos a sortear. Perdón, las fragatas del 207 las pinté yo. Exactamente, pero la pinté con Apo. No, ahí también hacen de cargo, no fue con nosotros. Escucha, un número, el Charlie 207, que sí, tiene dos al costado, uno lo pinté yo. La come entre la pintura. Algo hice. Las viudas de acá te están reclamando. Ya hace una chapita. Ah, cierto, que no sabía. Sí, una etapa de inspección. No, tengo atento, ahí algo hice. Jorge, yo veo que varios veteranos de A4, estuvo el Pipi Sánchez, el Tucu también estuvo acá, están haciendo campaña, no, en realidad creo que merecen hacer la transición del F-16 hacia la nueva generación. ¿Vos estás para subirte a la calle un F-16 mañana? Sí, subirme bárbaro. No tengo problema. No me digas subirme bárbaro porque... No me chicané. Y ya se subió. Ya se subió. En España ya se subió. Por eso. Bueno, pero no. De ahí a operarlo y lleva su tiempo y todo, ¿no? Y pero no está para que te digan de encontrar el libro un ratito y se lo pasás. No creo, ya está edad, no. O sea, puedo volarlo, pero de ahí a llegarlo a operar, ya lo operé. Una vueltita. ¿Cuánto lo operaste? Contanos, dale. No, yo volé F-18 en España. En España, F-18. Pues yo estuve de instructor, tengo como alrededor de 20 horas volando F-18. En Torrejón muy poco. Volé la mayoría en... ¿En Canarias fuiste? No, en Gando no. En Zaragoza. Zaragoza. En Zaragoza ahí sí volé un poco más. Digamos, lo que pasa es que hacíamos mucho combate disimilar. Nuestro avión, que era un avión de baja performance, como era el Caza C-101, ellos querían combatir para ver llegar a la pelea de perros, digamos, a la pelea de corto alcance. Y bueno, como les ganábamos, quería seguir combatiendo, y dice, venía a volar con nosotros, vamos a volar con nosotros, a ver cuál es lo que hacen ustedes. Y entonces yo volaba con un Caza C-101 atrás de uno de los pilotos, digamos, que me llevaban a operarlo, digamos. Pero operar el avión solo, no lo volé porque... Tenés que estar habilitado en el avión. Obviamente, tenés que tener... No, pero podemos empezar con los simuladores. Cuando llegan los simuladores, te arrimamos un poquito ahí. Sí, simulador, no es difícil, es fácil. Se adapta a uno inmediatamente. Y volar atrás tampoco. Para eso están los pilotos habilitados, digamos. Entonces ya tenemos varios que se van sumando. Sí, el biplaza, pero ninguna duda. Listo.
Walter, anotame otro a la lista. Ya que tenemos la gente del Jorge GETRA. Jorge Narruga. Tenemos la gente del GETRA, hoy nos van a hacer las veces de público. Así que, chicos, una pregunta. Bueno, vos estás comiendo, no, el otro. No fue el momento indicado. Justo, estuvo todo el día. Vení. Uno que venga. Dale, venga. Acá te paso el micrófono, está de espalda a la cámara. Ahí, una pregunta. Principalmente de la parte de España, ¿cuál fue? También he leído las historias de que sube Briatón y todo de España, por lo tanto, ¿cuál fue el combate simulado que has hecho en España que más te llevaste adentro? Sí, con el F-18. El F-18, después que nosotros le explicábamos hasta dónde llegábamos, llegar al límite del avión, y no nos podíamos dejar derrotar por semejante avión, con el culo de pollo famoso del 101, y haberlo visto el tamaño acá, pero no más de 3 metros, 4 metros el avión ahí, y yo tirando palanca atrás para que no pasarlo, ¿no? Pero impresionante, acá adelante con el F-18 fue lo más, porque el F-1 no tiene tanta, hace viraje más amplio. El F-18 vacío tiene muchísima potencia y tiene buena superficie alar para virar corto, digamos. Por eso queríamos combatir con nosotros para ver hasta dónde podían virar ellos. Y eso fue los cruzamos y y acá adelante estaba hermoso, el F-18, ¿no? Sí, inmenso. Yo sí tengo una pregunta. Bien. Hoy viniste acompañado. ¿Quién vino? Hoy vine con mi señora esposa, Silvia. Y mi hija más chica, que ya tiene 33. ¿Dónde vive? Vive en Nueva Zelanda. ¿Y vino? Vino. ¿Pero no tenés dos hijas más? Está tirando la bronca porque no aparecieron. La más grande ya. ¿Vos tenés algo con las hijas de ellos, verdad? Porque te quedó. No. Tengo la más grande, Cecilia, que vive en Barcelona. Bien. Y Andrea. Estaba más cerca. Un poco más cerca. Y Andrea, que está más cerca todavía, vive en las Islas Canarias. En Lanzarote, y me hizo abuelo hace 7 meses. Es verdad. Bueno, le damos justificación. Ya lo hicieron vosotros. Sí, eso está mal. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a toda la gente de GETRA. Una pregunta, caballero. Vení. Paso alguno. Vení. Uno que venga. Uno, vamos. Pero si no le voy a decir nada. Una pregunta. Al frente de la cámara, vamos. Dale. Yo soy el Manuelito acá. ¿Qué tal? Bueno. Yo le quería preguntar, ¿qué es lo que se siente pelear por la patria, el valor, o sea, que el amor a la patria, con esas palabras? Sí. Que... Bueno, esto nace cuando uno recibe ese llamado interior que se llama vocación. Sí. Ahí es donde nace el primer amor, digamos, porque la vocación es un amor hacia alguien, un cariño hacia algo. Y la verdad que a mí me fue tan pronto que yo nunca me lo esperaba cuando pasaron por mi pueblo. Los A4 recién llegados a Estados Unidos, todos esos plateados, porque eran plateados, sí, no eran camuflados, me sorprendió y me atrapó totalmente. Yo digo, yo quiero hacer eso. Obviamente mi madre sabe cómo me sacó, ¿no? Al calculo estamos hablando de hace 50 años atrás, un poco casi 50 años atrás, más de 50 años atrás. Me voy joven. Sí. 58 años atrás, cuando pasaron por Rufino. Y fue una explosión del primero que pasó, después otra más, y digo. Y no, nunca me lo saqué de la cabeza. Yo le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Y me dijo, anda, seguí jugando con los chicos a la pelota. Me echó. Y nunca me lo pude sacar de encima yo. Porque yo siempre pensaba, yo quiero hacer eso. Obviamente con mi madre no podía hablar porque sabía que no me iba a dar voz. Y bueno, con eso. Cuando sí me autorizan mis padres a ir, digamos, o me reconocen la intención que yo tenía, yo iba para volar el A4. Yo quería volar A4. Y vaya que volaste. No, bueno, sí. y no, nunca pensé en el resto, digamos. Sí, es para defender a la patria. Yo era muy patriota porque mi familia siempre nos hacían ver las fechas patrias, la ceremonia que hacíamos el 25 de mayo, 9 de julio. Antes se hacían muchas
de estas ceremonias a los días mismos del que correspondía. Acá ahora por ahí los corren a los días, viste, cuando hay una ceremonia de esta. Sí. O sea, el sentimiento patriótico ya lo tenía inculcado desde casa, digamos. ¿Está bien? Cuando yo llego ahí se va incrementando y uno va aprendiendo para qué está. Porque una cosa es volar en la 4 y otra cosa es saber cuál es la última función, digamos. Y bueno, ya cuando me tocó haber volado solo y todo, bueno, fueron los días, hasta ese momento, tengo que aclarar, más felices de mi vida. Yo cuando hice el vuelo solo, digo, tienen que volver a casa, chicos. Ya está. Esto era lo que yo quería, ya está. Y después seguí volando sin limitaciones. Y llegó el 2 de abril y el 1 de mayo y digo, bueno, ahora hay que demostrar, porque hasta ahí había terminado, suponete, la carrera. Era licenciado, abogado, lo que sea. Pero ahora tengo que hacer el doctorado. El doctorado es mano a mano con el enemigo, digamos. Y más por orgullo, aparte que yo era ferviente defensor de la palabra. Si yo dije que juré que iba a defenderla, la voy a defender. Y segundo, que no podía traicionarme a mí mismo. Si yo elegí defender a mi patria desde el medio aéreo, una vez que llegó no puedo arrugar, una vez que ya lo volé al avión ya está, ¿cómo? Yo no podría haber vivido. A mí se me hubiera caído la cara de vergüenza. Aunque por esas circunstancias, si el miedo no era superado, y bueno, no lo superás y te volvés, digamos. Pero yo no tenía ninguna duda. Primero que iba confiado, siempre fui recontra optimista. Fui confiado toda mi vida a hacer las cosas que me iban a salir. Y ni te digo en la guerra. Yo nunca fui pensando, hoy me van a derribar, hoy me van a pegar. No, nunca. Para mí nadie me iba a tocar. Nadie me iba a tocar. Yo iba a ir y volver, digamos. Y yo creo que ese sentimiento ayuda, o esa sensación ayuda para superar el miedo también. Porque si vas ya con sentimiento derrotista, lo más probable es que cuando estás viendo los buques ahí adelante o los aviones, te pega la vuelta. Bueno, digamos, yo creo que va mucho en la educación, tanto en la casa como después en la Fuerza Aérea, digamos. Cuando la Fuerza Aérea te explica exactamente vos lo que tenés que hacer, porque yo quería volar un avión de combate, me encantaba. Ejemplo, ¿para qué y cómo? Claro, ahí que te dicen para qué y cómo, sí. Es decir, bueno, ni siquiera pensé en mi país, yo pensé en mí, yo no me voy a traicionar y me voy a arrugar, no, yo voy igual, vamos, digamos, eso creo que es fundamental en uno, el pensamiento positivo cuando va a hacer algo, digamos, porque si bien vos evaluás pros y contras cuando estás solucionando un problema en tu cabeza, pero cuando decidiste qué hacer, nunca tenés que volver para atrás, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué decidiste ir? ¿Está bien? Bueno. O sea que, no sé si te completo la... Sí, sí, sí. Gracias por todo, la verdad que... Bien. Gracias a vos por el apoyo. No, por favor. Bien. ¿Usted, una pregunta acá? Venga, por favor, una más. Acá, hoy lo tenemos de público. Viendo la cámara, por favor, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo y quería hacer una consulta especial. ¿Usted cómo califica a los mecánicos, a los que reabastecían a ustedes en la época del conflicto? Porque no son muy reconocidos, solamente califican porque entre sus camaradas y muchos otros dicen son veteranos de Malvinas y otros no, porque no estuvieron en el conflicto, pero estuvieron en el continente. Y yo digo, estuvieron en el continente, pero por ahí gracias a ellos los aviones podían volar, se podían reabastecer, cargaban los Hércules para llevar cosas. Digo, y a ellos como que no le dan valor. ¿Usted cómo los puede calificar a esa gente? Si no fueran por ellos, ¿ustedes podían seguir volando? Recién acabo de responder eso a él, cuando estábamos hablando de la parte, en este caso, de armamento. Le dije que los mecánicos de armamento nuestro eran los genios, porque sin ellos no podríamos haber logrado lo que logramos. Ellos eran los que nos modificaron las espoletas para que las bombas pudieran explotar. Y le hice el resumen en ellos. Sí. En el armamento, porque eran los que en ese caso estábamos hablando, pero no hay duda de los armeros, que de los armeros estábamos hablando, pero los mecánicos que nos reparaban el avión, también las máquinas, porque muchos aviones, la mayoría venía con avería, con problemas propio del avión. Y el otro día a las 5 de la mañana estaban los aviones listos, 6 de la mañana, como muy tarde ya estaban listos para salir a volar nuevamente. Ellos no tuvieron descanso, no tuvieron siesta, no tuvieron nada. No había frío, no había nada.
Esos tipos, obvio que merecen ser reconocidos. Lo que pasa es que, lamentablemente, cuando se hizo la ley, no vieron la forma de operar de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no opera en el territorio de combate. Está siempre en posiciones relativas favorables. Está escrito dentro de los manuales de la Fuerza Aérea. Las posiciones relativas favorables significa que a vos, no, el enemigo no te ataque inmediatamente y te rompa toda la pista, te rompa todo el avión en tierra. Vos tenés que estar a una distancia para protegerte. Y estábamos en el territorio, en nuestro continente, no podíamos estar en Malvinas. Todos decían, bueno, pero ¿por qué no alargaron la pista? ¿Por qué? Todo eso es harina de otro costal. Primero, alargar la pista llevaba más de un mes. Pero no solamente la pista, los aviones tenés que refugiarlo. Porque tirás unas bombas así alrededor en racimo, con esquila te lo rompen y no sirve para nada. Eso es hablando de forma bélica específica. Ahora vamos a la logística. Otra. ¿Cuántos millones de litros necesitas para volar a cuatro? A cuatro nuestro. Para volar un mes por lo menos necesitas 5 o 6 millones de litros. ¿Dónde lo almacenás? Por eso nosotros, lo que pasa es que los políticos cuando firmaron, todas esas cosas no se le explicaron. Entonces ellos tomaron decisiones diferentes a las que opera la Fuerza Aérea. ¿Serían decisiones rápidas? ¿Cómo? ¿Habrán sido decisiones rápidas que no tuvieron en cuenta nada? No sé, desconozco porque no estuve, no sé quién asesoró, quién no lo asesoró, pero decisiones lamentablemente... por gente que no es del PAN. Desconozco porque no estuve yo en el tema de la ley. En todo caso, se tendría que haber... ¿No lo quieren reconocer como combatiente? Bueno, reconócalo como logístico, otra figura, porque si no van a decir, claro, estuvimos peleando todos como 300.000 personas con 10.000, 15.000 que vinieron. Y no, bueno, lo que pasa es que la Fuerza Aérea era como, no más de, yo calculo como mucho, 300, los aviones con piloto de combate, como mucho, te estoy hablando, una barbaridad. Es una barbaridad, no llegamos a eso ni loco. Pero para eso necesitamos todo el servicio de mecánico, de armero, que no, o sea, mecánico me refiero, evalúo de los de primera línea hasta lo de la última línea de mantenimiento, toda esa línea, más los armeros y los que nos cuidaban los aviones, todo eso también tiene que ser reconocido, digamos. Tal vez de otra manera, porque a lo mejor el Estado mira valor pesos y no mira el valor afectivo o el valor profesional. No sé si alguna vez lo van a reconocer o lo van a hacer, digamos, también sé que hay un montón de combatientes, no de veteranos, sino de combatientes, que reniegan de eso porque también desconocen, ¿no? Si no estuvieron en la primera línea, no pueden estar igual que nosotros, que ellos, está bien. Pero algún reconocimiento se le tendría que dar porque sin ellos nosotros no hubiésemos combatido. Y ustedes en ese momento, ¿supieron algo de lo que pasaba entre Chile y el Reino Unido? No, no, que pero... ¿Que estaban por ahí? No específicamente 100%, pero sí estimábamos, porque la población desde Comodoro para abajo era el 40-50% era chilena. Y seguramente alguno se había infiltrado como una radio y avisa. De hecho, lo declararon, te avisaban. Salen dos, tres con tantas bombas, qué sé yo, de acá, de allá. Sin ir más lejos, en una película lo declaran los británicos, la esa del destructor Coventry, el hundimiento, dice, uno de ellos dice, sabíamos que venían, pero no sabíamos a dónde iban. ¿Cómo sabían que venían? Si nosotros veníamos rasantes de 300 kilómetros, nosotros veníamos rasantes. Alguien les avisaba antes, ¿está bien? Obvio, que había... Bueno, cada uno pelea por sus intereses. Exacto. Bueno, muy amable, gracias. Muchas gracias. Otro del público de Getra, bienvenido. Mi pregunta es, una vez hecho el ataque y la misión hacia el Coventry, ¿cuáles fueron las palabras del jefe cuando lo vio a usted y su avión? ¿Completa o incompleta? Completa. Claro, muy bueno. El tema es el siguiente, que cuando nosotros aterrizamos, tardamos 50 minutos desde el ataque al aterrizaje, más o menos, 50, 55, por ahí. Llama la atención, por lo menos a mí, que era parte del último avión, los primeros 200, 300 metros ya en la pista nos estaban saludando los mecánicos con bandera, con bufanda, con todo. Cosa rara, digamos, porque no lo habíamos sentido en otro momento.
Digo, bueno, deben ser que están contentos porque sabíamos que a mar abierto la mitad mínimo no volvía. Íbamos a hacer mínimo dos derribados, tres, dependiendo qué era lo que pasaba. Y bueno, están contentos porque los cuatro que fuimos, los cuatro volvemos. Y aparte, 25 de mayo, ya no había chance de otra misión, así que estaban todos ahí festejando. Bueno, lo más llamativo fue cuando llegamos a la plataforma, al estacionamiento, vimos que estaban todos los pilotos. ¿Qué hacen acá todos los pilotos? Si normalmente iba uno en la camioneta y nos buscaba y nos llevaba a la sala de exploración. Pero lo más llamativo fue que estaban los jefes de escuadrones. ¿Qué había pasado? No entendíamos nada. ¿Qué hacen acá los tipos? Era la primera vez que nosotros teníamos información del resultado obtenido. ¿Se entiende? En los ataques anteriores, si los británicos no decían, nos hundieron la Arden, nos hundieron la Antílope, nos pegaron a tal cual buque la Sheffield, que fue hundida también, no teníamos ni idea de lo que pasaba. Yo creo que no sé si ellos se lo exigía al periodismo, o fue un error de ellos de haber declarado eso, que nos facilitaba ver más o menos qué era lo que había pasado en las distintas misiones. ¿Qué era lo que había pasado? En la isla Borbón, al norte, donde estaban los buques ahí cerca de las islas haciendo el ataque, había gente en guardia y un soldado vio el ataque y vio un buque que se hundía. Ahí nomás le avisó a su jefe a Puerto Argentino, Puerto Argentino a Comodoro, Comodoro Gallego, ¿eso cuánto tarda? 5 minutos, 10 minutos, che, se hundió un buque, se hundió un buque, se hundió un buque. Acá al norte de la isla Borbón, y los únicos que habíamos ido éramos nosotros. Así que todo el mundo ya sabía que había sido hundido, pero no, nosotros no teníamos ni idea. Somos los últimos en enterarnos. Así que cuando, bueno, me bajo del avión, lo primero que veo estaba el vicecomodoro Cini, me empezó a increpar. Yo no, viste, ahora me increpa y me río, porque ya ahora tengo confianza. Pero ahí yo lo veía, ¿sabes qué? 24 años. Claro. Era un jovato de 40, imagínate. Era el jefe. Era el jefe. ¿Qué hizo Alférez? ¿Qué hizo? Nada, señor. El avión está en servicio. Impecable, no lo rompí nada. Yo, feliz, contento, ya se puso más nervioso. ¡Oh, pero qué hizo! ¿Qué hizo? No sé, señor. Ya me puse duro porque digo, acá me va. No sé, me despeiné en el vuelo, qué sé yo, no sabía qué decirle, me delustré en el vuelo. No, pero ¿qué hizo? Y me agarra el chaleco salvavidas y me abraza y me dice. Acaban de hundir un buque en 20 minutos. Fue algo extraordinario porque no sabíamos nada. Era la primera vez que nos enterábamos de lo que habíamos hecho. Bueno, esa fue la anécdota, digamos, que me estuvo ahí como 30 segundos dudando a ver qué le tenía que decir. No sé qué. Qué macana me mandé. Ya estaban todos eufóricos, digamos, por el resultado, digamos. Y era la primera vez que sabíamos que lo habíamos hecho un buque hundir nosotros. Y cuando regresó de la misión y tuvo su parte con sus compañeros, ¿su familia cómo lo recibió? Bueno, cuando volví de la misión, yo ni conté nada, mi familia, nada. Todo el resto, chocho, digamos, felicitaciones acá porque habíamos vuelto, que yo, buen trabajo y eso. Y con mi familia, cuando se enteraron, fue cuando ya casi estábamos terminando la guerra, digamos, son los que más sufren, los padres son los que más sufren. Es el peor momento que puede pasar un padre, es eso, tener un hijo en la guerra, digamos, ¿no? Bueno, ¿Y Sil? No, Silvia era novia, no era todavía. Bueno, pero también la estaba sufriendo. Vení, Silvia, vení, vení. La familia te acaba. Vení, Silvia, vení, vení, vení un poquito, vení, vení. Dame un segundo que la tenemos, vení, Silvia. Tenemos que te la aguantar. Acá tenemos, mira. Tenés merecida la cámara. No, novia, señora, correctora, porque hace correcciones también, acá un poquito. Por supuesto, y hace una patafela muy rica que nos vamos a comer antes de irnos, porque si no, no hay más nota, chicos. Está buenísima. Está muy buena, está muy sí, buena. Sí, está bueno. Bueno, ¿cómo lo viste, Silvia? Permiso, te pongo esto acá. ¿Cómo vi? ¿Lo viviste? ¿Cómo viste vos como familiar el conflicto? Y yo estaba en Río Cuarto estudiando en la universidad. Y en realidad en el interior no se vivía esta historia. No, la gente no siguió su vida normal. En mi entorno sí, porque sabían mis amigas, mis compañeros de estudio, que yo estaba pasando esa situación. Entonces me preguntaban qué noticias tenía,
qué es lo que estaba pasando, pero sobre todo porque yo lo estaba viviendo, pero el entorno en realidad, la gente en realidad el no. El común de la gente el no. Común de la gente no. No, se vivía... Además estaba preparando el Mundial de Fútbol, estaban de fútbol, sí, estaban todos muy con ese tema. ¿Año 82? Sí, año 82. Estaban todos sí, España, mirando los partidos. España, sí. Exactamente. Así que bueno. Creo que lo mejor que hacía eran los alfajores de maicena que los mandaban para allá. Ay, sí, se los mandaba. Le dejaban uno, se lo comían todos. Porque digo, voy a probar cuánto demora, no sé cuánto sí. demoraba bueno, por correo la manda, lo mandaba, armaba una caja, los mandaba por correo, una semana tardaba. Digo, ¿en qué estado llegarán? ¿Y cómo llegaban? No, bien. Bien, vale, bastante bien. Sí, bien. Esa leche y maicena claro. Como atropada. No, un medito adentro. Sí. No tenía problema, bien. Así que bueno, fue... Y apoyar un poco a mis suegros también, porque ellos también la estaban pasando mal. Viajé un par de veces a la casa de ellos, hacerles compañía. Yo también estaba mal, pero bueno, era apoyarnos un poco entre todos. Esa fue la historia. ¿Y perdió? ¿Qué perdí? Y te me quedé vivo. Si hay algo hermoso, es la pareja que hace. Sí. Bueno, es increíble. Yo que Silvia, soy capo de Tutti, no viene cagando. La mayor rango. Está bien, es así. Si querés llevar bien un matrimonio, tenés que ser cagado. Es así. No queda otra. Es un sufrimiento. Y cuidado con lo que decís porque. Sí. No. Es un sufrimiento. Es un sufrimiento, pero yo te la tomé con soda. Claro, tal cual. Vamos a decir la verdad, Silvia está acá de temprano, nos está aguantando a todos nosotros, a todos los que están en esta cama, que muchos se van a preguntar, pero bueno, después los agarré individualmente. Y no es la primera vez que viene, ¿no? No, como es dos veces que viene. Bien. No se porta bien. Bueno, pasa que la gente de Ketra son buenos anfitriones. Sí, son buenos anfitriones. Así que bueno. Gente, nos despedimos, muchas gracias. Espera, ¿y la que está allá? ¡No! Vení para acá, cierto. Porque ella es la que vino. ¿Cómo se llama ella? Lucrecia, vení. Es la más chiquita. No, está bien. Bueno, un saludo para la cámara. Ahí está. Pasa. De las tres, la más chiquita, Lucrecia, que sí lo acompañó. ¿Por qué viniste? Vine a visitar. Llegué el día de su cumpleaños, bien. Así que fue el regalo. ¿Fue sorpresa o está avisado? No, estaba avisado. Sí, me tenía que ir a buscar. Sí. Pensé que no sabía. No, sí sabía. Sí, sabía. Bueno, vino de Nueva Zelanda. Yo les agradezco a ellas dos, la verdad, porque no estaba conversado que ellas participaran, así que bueno, después de Lucrecia le decimos venir desde Nueva Zelanda. No de Nueva Zelanda, sino del otro lado, que estaba conversando con Silvia, tranquila. Así que bueno. Así que bien. Muchas bien. Gracias también. Bueno, le agradezco a Jorge y la familia, en serio, esta participación. Muchas gracias. Al Getra por recibirnos. Es admirable lo que hace. El trabajo de lo que hace el Getra, ni hablar. Sí. Y vos por difundir Malvina es otro trabajo más que loable. Agradecido, yo te voy agradecido por eso. Bien, por el apoyo gracias. Que nos dan a los veteranos y al país. El honor, en realidad, es nuestro, que son nuestros héroes. No. Y muchas veces. Poco reconocido. Ya sé que no te gusta, pero es la realidad. Es la realidad. O sea, y no solo para nosotros que somos argentinos, sino para muchos. Han hecho cambiar hasta manuales de las mejores academias de todas las fuerzas aéreas y ejército del mundo. Así que hay que reconocer también eso. Sí. Así que bueno. Bueno, ahora sí. Nos despedimos, nos robamos más tiempo. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima.